Hello, hello. Hi, guys. Good evening. So, we are here to end this process. Yeah, we are here to finish the process. We are here to wrap it up and to have some final comments on what has been a great experience so far. At least it has been for me. Um, so, yeah, hopefully, today we're going to have a really good class. We are not really going to cover a lot of topics. Hay unas cosas que no las vamos a, a trabajar al final. Lo que les había comentado anteriormente de las conversaciones, creo que será mejor eh, cubrir, verdad, el resto de de lo que tengo para esta noche, o sea, de la información que tengo para presentarles esa noche. Y esas conversaciones, pues igual, verdad. Si tenemos chance al final, podría ser que, que cubramos al menos una de ellas, pero eh, dudo que eso vaya a suceder. Ok, um, bueno, vamos hoy entonces a estar hablando acerca del último tema, que es una lectura, ¿sí? Y también, ¿verdad?, parte de unas palabras bastante interesantes que pues vamos a conocerlas como anglicismos, ¿sí? No sé si alguna vez ustedes han escuchado el término de anglosajón, que eso se refiere, ¿verdad?, a las cosas que tienen o son de origen. Eh, de inglés, o sea, puede ser tanto Inglaterra como Estados Unidos. Entonces, cosas anglosajonas pueden ser las películas, la música, todo eso, ¿verdad? Puede entrar en esa categoría de anglosajón. Entonces, los anglicismos son básicamente las palabras que nosotros vamos a o usamos eh, a cada rato en ambientes que son eh, mayormente en español, pero esas palabras sí las decimos en inglés tal vez no todas estas ustedes las usen pero sí son palabras bastante bastante utilizadas si ustedes tienen alguna eh, que han escuchado por ahí en algún momento sin ningún problema verdad tienen el derecho a poder consultarla y pues por otro lado también estaremos hablando como les digo acerca del último tema que sería el tema de una lectura verdad los Um, como grupos de chat o salas de chat que antes existían, que era la forma que la gente tenía para poder practicar o aprender otros idiomas, pues básicamente como a eso se viene refiriendo. Entonces vamos a estar haciendo lectura de eso, será como al principio, eso sería lo que cierre, ¿verdad? El trabajo de la plataforma, aunque no sé, ustedes ya terminaron todo. Porque esa es otra cosa importante que hasta hoy teníamos para hacer eso, pero sí ya terminaron, me imagino, ¿verdad? Sí, teacher, dijeron que hasta las seis teníamos para hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, porque hoy, hoy cerraba ya el, el, el sistema. La cosa es que a veces aparece como que está disponible más tiempo, pero no necesariamente. Y Aníbal ya. No, hombre, Aníbal me hubieras escrito, papá. <laughs> no, este, a veces pareciera como si tenemos más tiempo, pero... En realidad, ese tiempo lo que pasa es que lo utiliza Insafor para poder terminar, ¿verdad?, de hacer como todo el, el proceso de um, recopilar datos y ver como dónde hubo algunos errores, porque a cada rato también tratan de mantener actualizado lo que sería la, la cuestión de, de las um, la información que hay, los videos y todo eso. Entonces. Se trata, ¿verdad?, de mantener todo eso a, a tiempo y por eso es que el, los cursos, ¿verdad?, tienen un par de días extras, pero no necesariamente significa que, ajá, ¿verdad?, que ustedes tienen ese tiempo para estarlos haciendo. ¿Qué pasó? ¿Los lentes no me puse hoy o qué? Sí. <laughs> no, es que ya les dije, no los necesito, solo que eso yo los uso para protección de los ojos. Bueno. Solo cuando andas sueño. No, solo... Cabal. <laughs> Hoy como acabo de venir del gym No ando sueño. No, este... Para, para, para no, no, no ver las caras de goma. Cabal, cabalito. Eso quisiera andar. No, hombre. Hey, no, no, no. Aquí estamos hablando de cosas serias. Ok, entonces iniciamos, ¿verdad? Lo que sería la, la última clase. Sí, al final, si tenemos un chance también, a mí me gustaría recibir un, um, no sé, un feedback. Sí, vamos también a aprender un poco de eso. Eh, ¿A qué se refiere? Uy, esto de aquí es un spoiler que les estoy dando nombre, no, Chele. Eso no se supone que tenía que ser así. Aquí está. Ok, este sería lo primero. Reading Friends, sí. Y pues tenemos un subtema, ¿verdad? Um, sorry, reading. Friends across a continent. Sí, Friends across mm. a continent. Se refiere, ¿verdad? A que es una lectura y este tema sería el amigos a través de un continente. O sea, lo que les decía, ¿verdad? Como eh, antes era bien común que se utilizaran grupos de chat para poder pues, practicar o para poder aprender desde raíz alguno que otro idioma. Y aquí tenemos esa, esa lectura y es lo que vamos a estar practicando ahorita al principio. ¿sí? Va de la siguiente forma. Esa solo va a ser lectura, no la vamos a hacer en forma conversación, ¿sí? sino que una solamente como lectura. Ok. Hi there. Hi Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop, computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for my Spanish class. Can you chat? For a minute. What are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside, he's mowing the lawn, and my mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Ok, bye. Bye. Muy bien, esa sería la forma en la que se desarrolla esta, esta conversación, pero como les digo, verdad, la vamos a trabajar nosotros más bien como si fuese un. Eh, permítanme un momento. Como si fuese nada más. Una, una lectura, sí, no necesariamente como una conversación. Un momento. Ok, um, entonces, quienes quieren ayudarme ahorita? Vamos a tener, o sea, vamos a hacer dos, siempre practicando la, la, la lectura, pero no necesariamente. Eh, vamos a, a practicarla, pues, después. A eso me refiero que no lo vamos a hacer como conversación, que no lo vamos a estar practicando más tarde, verdad. Sino que solo va a ser la lectura de una vez. ¿O le gustaría que lo haga una vez más yo antes que ustedes vayan? Sí, teacher, por favor. Okay, muy bien. Y después les explico también rapidito, verdad, qué se refiere a esta conversación. Una vez más, entonces. Hi there. Hi Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed. With my laptop computer, I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for my Spanish class. Can you chat for a minute? What are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father is working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Muy bien. Esa conversación, básicamente, de lo que trata, verdad, es acerca de dos personas que son como amigos en línea, sí. Um, y están como en una clase de, 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 de chat. Y ellos, bueno, ellas, perdón. La primera parte, de verdad, solamente es un saludo. Este, hi there, sí, es una cosa que, o un saludo que yo uso bastante, pero ese es uno que funciona mucho mejor en persona. O sea, eso sería raro que yo venga y les diga hi there, porque... Um, tal vez ustedes no están necesariamente, de ¿verdad?, frente a mí como para prestar atención de esa forma. El hider casi siempre se acompaña con un, con un wave, ¿sí? Wave sería como el simplemente, ¿verdad?, eh, saludar así con la mano. Entonces, um, es bastante común que alguien diga hider o hey there, ¿sí? El, cuando dicen ustedes hey there, es más como para llamar la atención y hi there, ese sí es como para saludar. Y luego ella simplemente contesta, ¿verdad? Hi Meg, hola Meg, eh, ¿qué estás haciendo? Le pregunta. Estoy sentada en mi cama con mi computadora laptop. Recordemos que esto es de un material bastante, bastante viejito. Entonces, en ese entonces, ¿verdad? Se decía laptop computer todavía. Ya hoy solo decimos laptop y ya sabemos qué es. O si no, ya más rápido decimos la PC y ya sabemos qué es, ¿verdad? Y también encima, hoy casi nadie usa. Es usar computadora para chatear, la mayoría es con el teléfono. Pero aquí, ¿verdad? Tenemos My Laptop Computer, que es como el nombre completo para las computadoras, laptop o computadoras portátiles. Um, Estoy haciendo tarea, le comenta. ¿En qué estás trabajando? Le pregúntame. Estoy escribiendo un ensayo para mi clase de español. ¿Puedes chatear? Sí, ¿Can you chat? Puedes chatear. No significa esto, algunas personas a veces lo entienden mal, porque esta palabra de can. It, se utiliza verdad para hablar acerca de habilidades o sea cuando ustedes pueden o son capaces de hacer algo entonces eh, existe esa posibilidad y ustedes pregunten a alguien como por ejemplo can you swim puedes nadar sí pero no significa estrictamente que siempre va a ser verdad referida a saber si esa persona tiene o no la capacidad este can you chat?" puede ser entendido también como si tenés... Chance ahorita, ¿sí? Can you chat? Entonces, ¿tienes chance de chatear por un momento o por un minuto? O sea, sabemos, ¿verdad? Que decimos, voy en un minuto, y es mentira que vamos en un minuto. Entonces, así lo mismo puede ser utilizado en, en inglés, cuando dice for a minute. Eh, ¿Dónde estás? Le pregunta. Y ella le contesta, amén, ¿verdad? Estoy en un um, café de internet con mi amiga Carmen. Yo estoy tomándome un café. Y ella está leyendo una revista, ¿sí? Magazine. ¿Cómo está tu familia? Le pregunta a men. Todos están bien. Mi papá está trabajando afuera. Está cortando la grama. O sea, básicamente a esto se refiere. Mowing the lawn. ¿Sí? Mowing the lawn. Eh, se refiere a eso, ¿verdad? A poder cortar la grama. O cortando el césped, si ustedes quieren decirlo así más sofisticado, ¿verdad? Mowing the lawn es cortar el, el césped. Mi mamá salió a comprar, sí, mi mamá salió a comprar. Ok, si se fijan, anteriormente les dije, ¿verdad? Cuando ustedes dicen go out, ¿qué ¿se acuerdan qué significaba go out? ¿Alguien que se acuerde a qué se refería el go out? Fuera. Salir, pero a molestar o a fregar. Ajá, exactamente. Go out era salir a andar en la calle, ¿verdad? Andar callejeando. Entonces aquí dice: My mother is out. Sí, is out. Significa que ha salido. Pero no, si dijera go went out, o sea, como en pasado went out, mi mamá salió, es porque salió, ¿verdad? Anda, anda por allá en la calle. Pero si sí es my mother is out. Eso significa que salió, pero es como por una necesidad. O sea, mi mamá no está en la casa, mi mamá está afuera. Y luego ella explica shopping. Sí significa que está de compra, verdad. Eso lo vimos anoche la parte del shopping. Ok. Um, y le pregunta luego men dónde está tu hermano. él le contesta entonces, Cassio, él no está en casa. John's not home. Sí, John no está en casa. Él ha salido. Uh, o, más bien, dice, está jugando fútbol en el parque. O, oh, espera, le dice, mi mamá está en casa, me está llamando, me tengo que ir, I have to go. Ok, adiós, adiós, le contesta ella misma. Ok, entonces, vaya, aquí otra de las, de las frases que me gusta bastante, que a um, mí al principio, cuando empecé a estudiar inglés con esa frase, el profe me dejó, pero re perdido. Sí, fue cuando me dijo esto. A ver, ahorita lo voy a escribir acá. Ok. En, de lo, del inglés así, o sea, del americano, como le podríamos llamar, eh, existen quejas acerca de este tipo de frases que a veces, o sea, los dicen como bien acelerado, bien rápido y las personas se confunden, sí. Aquí la pongo aquí en la parte superior. Eh, tenemos ahí un, un recortado, verdad. Es básicamente lo mismo que esto. I have to go, sí, I have to go, pero aquí este se pronuncia I've gotta go. I've gotta go. Entonces cuando mi profe me dijo eso, I've gotta go, yo no sabía qué significaba, yo no sabía a qué, a qué se refería. El I've gotta go significa básicamente lo mismo, me tengo que ir, sí. Pero este es un poquito más informal, o sea, el I've gotta go. El I have to go es formal, ustedes lo pueden usar casi que en cualquier en cualquier ambiente y, o sea, las personas no los van a ver raro porque lo digan. Pero si ustedes están en una reunión y, o sea, una reunión muy formal, ¿verdad?, de su trabajo y dicen, I gotta go, eh, se puede ver un poco feo. Sería mejor, if you excuse me, I have to go, I have to do something. Sí, así, ¿verdad? Pero I gotta go, como se diría este, es como más, más informal, más de un ambiente um, coloquial. Ahora sí, ahora que ya sabemos a qué se refiere y más o menos tenemos idea de cómo se pronuncian cada una de estas cosas, vamos a tener entonces la intervención de... Creo que van a ser primero Neftalí y Jorge. Sí, Neftalí y Jorge, el dinámico. ¿Eh? Ok. Hi Dere. Hi Meg. What what are you what are you doing? Nothing, doing, doing, ever. Doing. doing, sí. doing. Uh -huh. what are que What are, doing? What are you doing? What are Ahí va. Fisher, una. Ya que estamos algo malos de la vista, le puedo uh -huh. dar un poquito de zoom. Oh, pues... vamos a ver si se puede. Ok, un momento. Aquí está medio. Bueno, yo sé. Sí, me... sí <laughs> no, sí, está borroso, está borroso. Eso sí tiene <laughs> mucha razón. Vamos a hacerlo así en grande. Ahí lo voy a ir moviendo yo. Ok, Ahí está. uh-huh uh okay I I'm sitting on my bed while my laptop computer I'm doing my homework what what are you what are you working on okay i like agree i'm um, easy for spanish class can you chat for a minute where are you i am i am i am no Sí, está bien, está bien, sí. i am in an internet coffee with my friend carmen i am having uh -huh. coffee uh -huh. and she's reading a magazine how is your family they are all they are they are fine mm -hmm. my father's working outside He's mowing. Who's mowing the lawn? Uh -huh. My mother is out shopping. Where is your brother? John is not home. He's playing soccer in the park. Oh, why my mother is home? She's calling me. She's calling me. I have to go. Ok, bye. Bye. Perdón, ya, ya iba, iba acelerado para el otro lado. Ok, muy bien, súper. Solamente, fíjense que de hecho al principio nos costó arrancar, pero después lo hicieron súper bien. Sí, nos costó en dos palabritas también nada más, solo fueron dos las que logré identificar. Era esta, ese, se dice oh. esta, sí, ese. ¿Cómo? cómo? Esse. Sí, es que el es ensayo. Sí, el easy es fácil. Es fácil. Ajá, y este es essay. Sí, essay. Se parecen, porque sí se parece a easy. Tiene sentido que haya dicho easy, pero eh, ajá, esta se llama o se dice essay, es un ensayo. Y luego también estuvo aquí un pequeño eh, con Nathalie. Cuando hablamos sí. de los los de los, de los Cafés, así como por ejemplo, si tú vas a tomar un café, o sea, si vas a un café, en inglés esos también se dicen café, así, solo que se, se hace como un poquito más de énfasis, ¿verdad? Se dice café, ah. ¿sí? Café. ¿No, es no, no es coffee. El coffee es, el, es la bebida, si sí, La bebida, ah. no me no voy a entender mal, ¿verdad? Ese es el lugar, sí. o sea, el, el lugar al que vas, a donde te, ajá, te van a vender ahí café, pastel y cualquier cosa así, ese se, re, se llama café siempre. O sea, y si, diga, por, digamos, por ejemplo, perdón, si vemos un cibercafé, Así lo vamos a decir, cyber café. O uh -huh. ahora, pues, o sea, eso es ahora, verdad. Anteriormente es que se llamaban internet café. Sí. Entonces esta palabra eh, siempre se utiliza de esa forma. Si ustedes en Estados Unidos, o sea, ven una cafetería y so, con, ustedes saben que es un café, lo pueden llamar de esa forma, café. Pero es como un poquito más fuerte que se pronuncia, verdad, lo del fe, para que se entienda bien ahí. Okay. ¿Es um, cyber o cyber? Sería cyber café. Café, o sea, vaya ese porque es el nombre, verdad? De la, del, del lugar, pero cuando hablamos con si vemos la palabra cyber así, aparte solita, ahí sí ustedes deben decir cyber. Es que eso sería como raro porque es por el nombre, o sea, porque, porque sería raro decir cyber café. ¿sí? por eso también, para que no se compliquen, puede ser más fácil decir internet café. Que es el nombre que nos presentan acá, ¿verdad? Internet se Café. Se puede decir de que sería un nombre castellano, o sea, cibercafé. Ya, como sí, tal. Es, es casi como lo que vamos a estar viendo más adelante, qué pasa con el, con el español. que Tenemos un montón de, de palabras, ¿verdad?, que son en inglés y que las utilizamos en español. Y a veces las pronunciamos un poquito diferente, pero que se refieren, pues sí, a cosas que tenemos también nosotros, igual o similar a lo que tienen en, en Estados Unidos. Ok. Um, ¿Y el... Sí. Teacher, aquí también no no me trabé que es, decía I am in an in, in, internet aquí. Oh, Aminan, I ajá, ese, ese ese pero ese hasta a mí me pasa. Aminan, Aminan, Aminan internet café, porque este, estos tres aquí, o sea, son tres vocales al principio de las palabras, eso sea como sea y son palabras cortitas, entonces sí va a ser complicado. Aminan I internet café. I mean, ajá. I mean, I mean. Ok. okay. Um, Enrique y Daniel. Están convocados al estrado. Hi there. Fíjate que yo no tengo muy buena señal, no sé si. Hola. Daniel es la señal. No, sí hola, se escucha hola. bien. No se escucha bien, hombre. Yo no lo escuché nada mal. Y Daniel. ¿Se bien. Sí, hombre. No, no, no. Es que aquí Hi se me la pantalla. Fíjate. No, pero sí se escucha bien. Hi there. Hi, me... What are you doing? Hola, hola. I am sitting on my bed by my laptop computer. I am doing my homework. What are you working on? I am waiting. Uh, easy for a Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? Uh, I am in an um, internet cafe with my with my friend carmen i um, having coffee and she's reading a magazine how is your family uh, they they are fine my father walking outside is mowing the lawn okay Long. My mother is you. Long. Uh -huh. My mother is of shopping. Y Ya no veo más ahí. Where's your brother? No yo todavía no le he cargado, ya lo <laughs> where's movido. Where's your brother? No he cargado. Where's your brother? Todavía no he cargado, Daniel. No me he cargado. Espérate. Bueno, yo termino entonces. ¿A dónde quedaron? Uh, where's your brother? Where's your brother? John. So. Oh, ahora sí. Okay. John not home is playing soccer soccer in the park or oh, why my mother is home. She's calling my I have to go. Okay, bye. Bye. Bye bye. <laughs> bye. Oh, cómo le pone emoción. Okay. Bueno, eso está bastante bien, ¿sí? Uh, el Daniel me gusta que lo hace como bien relajado, o sea, como bien, bien, bien propio, ¿verdad? bien como ahí, yo aquí ya puedo. Y eso es bueno, sí, la actitud puede más a veces. Um, no estoy diciendo que no le, no le salió bien, conste, Daniel, no, no significa eso. Ok, eh, bueno, detallitos, sí, ¿verdad? En algunas partes, pero ahorita creo que por cuestión del tiempo. Nos vamos a quedar con esas prácticas que hemos tenido. Sí, vamos a irnos moviendo a, la, a las siguientes partes. Porque, pues sí, ¿verdad? tampoco quiero sacarlos de aquí noche hoy. O sea, de todos modos, es solo como para poder terminar con lo que sería la, la parte esta. Pero sí quería saber una cosa, porque puede que al final el tiempo no nos alcance. Entonces, quería saber una, una cuestión de parte suya. Y es acerca de. O sea, si ustedes sienten, todos ustedes, que hay alguna, si hay alguna frase o algo que crean ustedes que se les haya quedado. Alguna palabra, alguna frase que se les haya quedado guardada, que ustedes en algún momento han escuchado o han, han pensado en esa frase y, y que se recuerdan de eso durante el día. José, ¿tiene alguna palabra o alguna frase? Sí, usted. La que platicamos... A... Aquel día, snowing. Okay. Snowing. Sí. Ok, snowing. Entonces sería una que se le ha quedado guardada súper. Um, Jorge. <laughs> varias, pero. ¿Qué? No las tengo presentes, pero sí, varias. varias, varias. Ok. Uh, bueno, Natalie igual no tengo uno en particular pero sí varios he aprendido bastante Ok. bueno ya vamos a ver Enrique <laughs> ayer me quedé con la Are you sleeping uh -huh. y me preguntó si era Are you sleeping Uh -huh. Es como, o, o como, como entre, entre dormido y querer despertar y dormido. Y sleeping es como decirle, estás dormido, pero... Durmiendo, eh, ajá. Podría ocuparse también, ¿verdad? Ajá, estás durmiendo. Cuando estoy despierto, digamos, o, o, no sé. No, eh, es, en es ese caso, la, dos se agrega una palabra antes. Se dice, ¿Are you falling asleep? Cuando se, se está durmiendo, se, se puede decir, ¿Are you falling asleep? Asleep. 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 Okay. Okay. Es que asleep, vaya, ahí okay. hay una cosa, una, una cuestión. Asleep, así la palabra asleep, es cuando estás profundamente dormido. Sí. Así que si, te, si le preguntan okay. a alguien, ¿Are you, sí? ¿Are you falling asleep? Significa si te está, o sea, si estás cayendo, ¿ya, verdad? Si te estás entregando a los, bra, a los brazos de Morfeo. Sí. Entonces, ¿Are you falling asleep? If, ¿Are you sleepy? es como una pregunta normal, o sea, pero esta, esta de are you sleepy, puede ser como durante el día, sí, o sea, alguien que se desveló la noche anterior, yo lo veo que anda como cansado, entonces le pregunto, ¿verdad? Are you sleepy? Si sí, estás cansado, básicamente a eso se puede referir, porque tired puede ser un cansancio físico, o sea, que yo estuve trabajando todo el día y por eso ando cansado, tired. Pero el sleepy puede ser necesariamente de dormir, ¿verdad? O sea, que lo que necesita la persona es dormir, entonces a eso se referiría. Pero cuando le preguntamos, cuando vemos a alguien que estamos así como en una reunión, vaya, como pasa Aníbal, sí. Ahí Así. Que ya está cayendo. Ajá, así cabal. Entonces, ahí yo le puedo preguntar a Aníbal, ¿verdad? No, ahí no es Aníbal, sí, que siempre está así, es el Daniel. ¿Are you falling asleep? Sí. ¿Are you falling asleep? Ya sabía, Daniel, que ya venía. ¿Are you falling asleep? Entonces, esa sería la pregunta para saber si alguien se está quedando dormido. Sí, o sea, cuando están así cabeceando, are you falling asleep? Bueno, siguiente, Daniel, ¿alguna palabra, alguna frase que se te haya quedado guardada? No, es el número de Jansi nomás. Hello. Hello. <laughs> What are you doing? Ajá. What are you doing? My name is Daniel. Ajá. My cell phone. My number. Cell phone? Algo así. My phone Hay number. Varias. Hay varias. Varian. Ok, ok, más vale, porque no vaya a ser que más adelante me digan, hey, no, hombre, no aprendieron nada. De eso. Ok, um, Aníbal, ¿alguna palabra, alguna frase que se nos haya quedado? She is beautiful. She is beautiful. Ok, esa es una buena. Sí, pero Buenas también. Una Thank you. Esto, ah, ya vi. Hijo de madre, estaba sí, ya? Si sí, ya. Sí, ya vi el hijo de Ok. <laughs> Este Roberto, alguna frase o alguna palabra que sea que haya marcado la diferencia. Hello, eh, como las cosas que podíamos llevar en, en bolso o algo así, o las cosas que más usamos en el caso del agua en botella o el agua embotellada. Okay. Uh -huh. Bottle water y water bottle. Muy bien. Jancy. Um, Hello, Hello este, yo quizás eh, cuando decimos nuestros números y llevan cero, yo lo decía cero, uh -huh. pero eh, capté que decían on o algo así, ¿verdad? Oh, oh, o, sea, o. Oh, 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 uh -huh. oh. Entonces eso oh. es nuevo para mí, Ajá, porque lo decía cero. Sí, en números es, o sea, cuando damos números de teléfono, es mejor utilizar o. Oh, y en muchas cuestiones, cuando se utilizan los números y hay un cero en medio, eh, será más apropiado utilizar el O que decir cero, porque zero casi siempre solo va en, en matemáticas. ¿sí? El cero, cero, así como tal, es más para matemáticas. Bueno, okay. sí, lastimosamente, como les decía ayer, ¿verdad? el grupo pues, se fue haciendo cada vez más pequeño, porque sí me hubiese gustado conocer un poco más acerca de su, no significa que, o sea, que pues sí, que no le voy a preguntar a ustedes, de su apreciación acerca del de desarrollo, porque, o sea, para mí es importante. O sea, si se han fijado, pues aquel día dijeron por ahí que empezando a vivir iba, entonces no tengo tanto, tanto tiempo, ¿verdad? Eh, en el desarrollo, pues, de, 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 de las clases. Pero sí me gustaría, o sea, conocer si ustedes tienen alguna clase de, no sé, um, sugerencia para mí, si sí, poderla recibir ahorita, porque pues ya a partir de ahora no se sabe si en algún momento podamos tener clases juntos otra vez. Entonces y pues si ustedes tienen algo sería para mí la verdad eh, muy importante y se los agradecería si tienen alguna clase de sugerencia o no sé comentario hacia el desarrollo de las clases. Si hay sí. algún otro módulo lo podemos volver a repetir o a pedir a una petición por ahí Fíjense porque que... la verdad desarrollas muy bien la clase. A mí hicieron. todos me han pedido lo mismo. Los tres grupos que he tenido hasta ahorita me han preguntado lo mismo. Y honestamente con ninguno he tenido la oportunidad de repetir. Esta vez tampoco estoy seguro. O sea, Bien, por, un, por un comentario que me hicieron creo que puede ser. Creo que puede ser, pero no estoy seguro. Pero, ajá, gracias. Yo, yo tengo, no, este, fíjese que no he podido hacer la, la evaluación. No la me evaluó. deja acceder. La evaluación, el último examen. No, 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 me refiero a la evaluación de usted. Ah, ah perdón. Uh -huh. En serio. Pero no le he podido hacer. Sí, no, no me deja pasar. Bueno, no sé. Y está, porque a mí ni me, ni me entregan resultados de eso. Acá no, no sé cómo, cómo salgo. Y ahí todo el hate, como descargan Ay, todo. <laughs> Odio. No sabía que era la opción. Sí, les envían un link para que puedan ingresar a, a evaluarme. Pero no sé si ya está habilitada, Yancy, para este caso. Sí, como que sí, tres, puede cuatro días link. la hice yo. Oh, entonces ya está. Ah, pues no sé. Entonces sí, hace no rato. Por eso sí. le digo que yo no pude ingresar. No me bueno. deja pasar. Sí, lo mandaron ahí al grupo. Yo creí que había sido un grupo viejo, fíjense, porque es, es que esa, esa la vi con el otro teléfono, entonces como no me, no, no me memorizo siempre no, los códigos de los grupos, ¿verdad? Creí que era el grupo anterior, porque la vez pasada así fue, o sea, estaba ya casi yo para terminar el curso con el grupo que tuve, eh, pues antes que ustedes, cuando enviaron la, la notificación de la evaluación al primer grupo que había tenido, entonces por eso creí que era así lo mismo, o sea que era el grupo antes de ustedes al que le estaban enviando eso y no me detuve a revisar honestamente, pero no sé qué raro entonces, pero quizás más adelante puede ser que ajá, que se vaya a poder más adelante. Bueno, entonces eh, si no hay más que decir, si no hay comentarios, no, sí sí sí, no solamente eh, decirle si, si nos puede dar algún ¿Algún tips ahí como para, o sea, digamos, de práctica o qué podemos hacer? Porque muchas veces uno inicia, ¿verdad? Y después y, se deja. Y luego lo siente bien difícil y se retira. Uh -huh. Usted, digamos, ¿qué ha pasado, verdad? Y eh, todos los cursos y todo. ¿Qué podemos hacer, o sea, para motivarnos más a, a seguir, digamos, y no, y no... Uy, se le puso modo... Vaya, mire, hay varias cosas que se pueden hacer. Una de las principales que yo siempre les voy a aconsejar es tratar, tal vez a ustedes ahorita no les vaya a resultar tan fácil, pero al menos intentar aprenderse una, dos, tres palabras por semana. Sí, palabras que estén alrededor suyo, cosas que ustedes vean siempre, o sea, y cosas que se acuerden cómo se dice. Si ustedes no se acuerdan cómo se dice, la pueden escribir por ahí en cualquier traductor que ustedes conozcan y le dan play a cómo lo dice esa, esa, esa máquina o ese traductor. Entonces, y eso, poquito a poco, ¿verdad? Ir construyendo vocabulario, porque en muchas ocasiones lo que, nos, lo que nos detiene en inglés es cuando no sabemos cómo se dice algo. Y yo me frustro y me quedo como, no, hombre, yo no sé cómo se dice eso. Y a veces descubrimos que es más fácil, o sea, eh, la forma de... En la cual se pronuncia a lo que nosotros creíamos como era. Entonces, esa sería una. Otra, pero esa quizá puede ser como complicada, es si ustedes de verdad tienen como el deseo, ¿verdad?, de, de meterse, como no de lleno, pero de meterse en lo del en inglés, es tratar de al menos búsquedas sencillas hacerlas en inglés. Por ejemplo, vaya, yo tengo dos diferentes buscadores. Aquí tengo este que es el que uso para corporativo, o sea, es donde tengo la mayoría de las cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con ellos. Aquí si ustedes ven, o sea, la mayoría de cosas es de, de ellos, ¿verdad? Y tengo otro perfil que es pues, el perfil de la universidad. Aquí tengo la mayoría de las cosas que son como el trabajo, ¿verdad? De, de la U. Entonces, si yo aquí coloco cualquier cosa, digamos que aquí pongo uh, home, por decir algo, los resultados a mí siempre me van a aparecer en inglés. O sea, ahí va de Home Depot, de Home Applications y todo esto, Exercises, Decor, uh, Manicure, Waxing. O sea, todo esto me aparece en inglés. Pero esto, Images for Home y así, no pasa de manera mágica, ¿sí? Sino que eso es porque yo todo el tiempo, cuando yo busco cosas, las trato de buscar en inglés. Por ejemplo, si yo aquí en este otro buscador pongo Home, es probable que me vayan a salir resultados en español. Y aquí ustedes van viendo ya, la mayoría de cosas que van a aparecer están en español. ¿Por qué? Porque como este, miren, pues todo esto está en español. Porque como yo no utilizo este este buscador tanto tanto tanto, porque no es como mi buscador personal, ¿verdad? Entonces él no está acostumbrado a eso. Sí, o sea, no no lo he logrado lle llevar a ese punto en el cual esté acostumbrado a que la, los resultados estén en español. Estén, perdón, en inglés. Entonces, esa sería una cosa, o sea, que ustedes inicien a hacer sus búsquedas de esa forma. Otro detalle, pero eso puede ser como difícil al principio, que es una de las primeras cosas que yo les digo a los chicos de la universidad cuando inicio con un, con un grupo, es que pongan su teléfono en inglés. O sea, pero para ellos, ¿verdad? Porque están estudiando la licenciatura, o sea, están en eso, es como su obligación que tengan el teléfono en inglés. ¿Por qué? Porque por más pequeña que sea la palabra, Aquí, por ejemplo, yo siempre les digo, están en mute, están en mute. Es diferente que les diga yo, están mudo. ¿sí? Al menos mute se puede quedar ahí grabada. Si yo le digo, por ejemplo, um, qué sé yo, participants, ahí esa palabrita, ¿verdad? Participants se puede ir grabando. Entonces, palabra a palabra se va, se va generando ese vocabulario. Si yo en lugar de decirles... Um, uh -huh. qué sé yo la imagen les digo picture o image así verdad son cositas que se van que se van generando se van guardando no es fácil porque no es como que de la noche a la mañana pasa o sea pero poquito a poco se puede nadie dijo que tenía que ser para mañana que ya sepamos inglés sí sino que o sea es, es un proceso verdad que lo podemos ir desarrollando poco a poco sino también, o sea, si ustedes tienen siempre algún amigo, o sea, una frase que a ustedes les guste, una frase que les guste, que se aprendan y que la repitan y que la agarren de broma, o sea, pues sí, lo pueden hacer. Y eso ayuda, que ustedes se motivan, ustedes sienten como, hey, o sea, esta frase me gustó. Sino también, ¿verdad? Esto es bien importante. Si ustedes tienen a alguien a quien le puedan enseñar las palabritas que ustedes han aprendido, sí, o sea, ustedes tienen una, un, qué sé yo, un sobrino, un primo, un... Compañero de trabajo, a quien le puedan decir, por ejemplo, este, mira ese carro Red Boss, o sea, aunque sea eso, el red, sí, la, la, gor, la Hat Red del Daniel, entonces tal vez no lo digo bien, porque Red Hat sería la forma correcta, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que red es rojo y que Hat es gorra, entonces ya tengo dos palabras que yo voy practicando y que le voy enseñando a alguien más, y esa persona pueda que diga, hey, Está chivo lo del inglés, vos enseñame cómo se dice esta cosa. Entonces, pueda que no sepas, pero lo vas a buscar y lo vas a descubrir también. Así que así es como se va como creciendo, ¿verdad? Aumentando un poquito. Sí. Ok, teacher. Thank you. No, you're welcome. Sí, José. Este, se recuerda que estuvimos hablando sobre los carros, ¿verdad? Y uh -huh. yo me había encontrado muchas veces con la... Pyfander. Uh -huh. Ahora me encontré con otra, ¿va? Y como la, lo vimos igual, ¿va? Finder, Ahora que me la encontré, se me vino a la mente cómo se pronunciaba y dije yo, ah, sencillo, ¿va? Y yo no siempre decía, Pyfander, ¿va? Uh -huh. Y hoy vio una Pathfinder. ¿va? Son, cositas. Son cositas que se le van quedando a uno, ¿va? Sí. Son cosas de pequeños detalles. Y por eso es que muchos dicen que les gusta la clase conmigo, porque yo no necesariamente solo hablo de lo que está aquí, sino que siempre me gusta como contarles una que otra cosa de, de cosas distintas para que tengan ejemplos específicos. Por ejemplo, tenemos, digamos, siempre decimos la frontier, otro carro, ¿verdad? La frontier, la frontier. Pero en inglés no se, no se pronuncia frontier. Y frontier, de hecho, es una palabra que sí es útil porque tiene, o sea, un... Un servicio, digamos, aparte del carro, o sea, del nombre del carro, y significa frontera, ¿sí? Pero se dice frontier, frontier. O sea, pero eso no le voy a decir que lo digan hacia aquí, porque aquí nadie dice eso, ¿verdad? Pero lo es Pathfinder, sí, yo he escuchado personas que dicen Pathfinder, o sea, y que pues la gente entiende, ¿verdad? ¿A ¿Qué se refiere lo del Pathfinder? Pero nosotros siempre decimos la Pathfinder, <laughs> una Pathfinder. Pero súper bien, José. Eso, eso es algo que, o sea, que poquito a poco uno como que lo alegra, ¿verdad? Lo motiva y dice, Ey, hoy ya sé eso, ya sé cómo se dice tal cosa, ya me acuerdo cómo se dice esto otro y así. Pero bueno, en los 20 minutos que nos quedan, vamos a aprender un poquito rapidito acerca de los anglosismos que les estaba comentando, ¿sí? Esto a petición de Jorge, porque es eh, como algunas de las cosas, ¿verdad?, que, que tenemos a nuestro alrededor, cosas que decimos, que, des, que utilizamos bastante y que a veces no sabemos o no sabíamos que son cosas en inglés o en otro idioma. Vaya, lo de Play, sí, es algo que bastante podemos llegar a decir en cuestión de los juegos, ¿verdad? Yo digo Google Play, sí, cosas así. Entonces, eh, saber que Play puede significar, pues, tanto jugar como tocar, ¿verdad? Um, o si no hablamos de la PlayStation, sí, la, es como la estación de juegos para, para, para darle un, un significado. Esto del past, tal vez no tanto, así que se lo vamos a quitar. Los jeans, ¿sí? Jeans es otra de las palabras que usamos bastante y significa vaqueros, ¿verdad? Pantalones vaqueros. El poster, ¿sí? Que significa pues una pancarta, básicamente, pero nosotros decimos poster. Um, gamer, pueda que no tanto, o sea, dependiendo de los, de los ámbitos en los que nos desarrollemos. Pero ajá, o sea, ustedes, Daniel, por ejemplo, creo que esos auriculares que compró aquel día eran de los gamers. Sí, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Gamer es un jugador, ¿sí? Gamer. Freaky, o sea, esto, ajá, si ustedes lo han escuchado, esta la incluí por eso, porque hoy bastante se, se utiliza esto que le dicen freaky, o otra cosa que dicen bastante, lo de Shori, ¿sí? Um, el caso de freaky, pues significa alguien que puede ser como eh, entregado a las cuestiones carnales, ¿sí? Lo vamos a, a dar así. O sea, pero ustedes harán su matemática y entenderán a qué se refiere. Si lo escuchan en reggaetón, imagínense a qué se refiere. ¿verdad? Ajá, entonces friki es alguien que tiene como creatividad para ese tipo de cosas. También hay otra que no le había agregado que me gusta bastante y es la geeky, sí, geeky. Eso se refiere a las personas que son buenas para las cuestiones tecnológicas. Geeky, sí. El tapper, um, taper o topper, ahí depende, pero eso es, o sea, como los pequeños cajoncitos para almacenar, si ¿sí? decimos a cada rato, ¿verdad? Dame el tapper, bajo el topper. Ok. Otra de las palabras, esas sí ya vienen con explicación y todo. El casting, si, ¿sí? cuando hablamos acerca de un casting. Un casting en español debería ser una audición, pero es bastante común que se escuche o que se utilice la palabra casting. Esta es una palabra inglesa que se refiere, ¿verdad?, a una prueba o básicamente, o sea, de interpretación para cantantes o actores. Ok, la siguiente. Esta quizás eh, en el ambiente en el que, en el que estamos, quizás no se, no se utilice tanto, pero yo sé que en algún momento ustedes la van a ver porque esta palabra está aumentando el, el uso que tiene en nuestro, en nuestro idioma. Catherine, ¿sí? Esa no, o sea, porque no tiene H aquí. Si tuviera la H, será, sería Catherine, pero esta es Catherine, ¿sí? Catherine básicamente se refiere a servir, sí, cuando yo estoy um, pues de mesero en un lugar, puede ser que un una qué sé yo, un lugar de, de un restaurante les ofrezca eso, ¿verdad? Servicio de catering, y ustedes se van a quedar, ¿a qué se refiere eso? O sea, aquí trabajan varias catering o qué? No, catering se refiere a eso, a ir a servir, sí, las aeromosas, por ejemplo, en un avión, aquí lo tenemos hacen eso, catering, es que básicamente andan sirviendo las los comidas, o sea, los alimentos, comida o bebida, ¿verdad? Para un evento o un lugar. Bueno, y aquí está en su misma, en su misma descripción eso mismo. Entonces, casting y catering. Casual, ¿sí? O, o como se pronuncia en inglés, casual. Casual se dice en inglés, pero lo decimos en español, casual. Ustedes podrían creer que casual era una palabra que era o sea completamente en español pero no necesariamente de hecho casual trae dos significados consigo el primero sería que pues viene del inglés y se quedó como vocabulario de moda casual como adjetivo o sea cuando utilizamos casual para poder describir a algo o a alguien, puede significar tanto relajado como despreocupado o amistoso. Amistoso no en el sentido de que sea amigable, sino amistoso en el sentido de que no es algo muy formal. ¿sí? Entonces, casual. Una reunión casual podría ser una reunión en la cual vamos simplemente a, a platicar, ¿verdad? No necesariamente vamos a hablar de trabajo, nada más, sino a conversar un rato. Con, el, con la cuestión del estilo casual significa pues un, una vestimenta informal, o sea, no significa que ustedes van a tener que llegar con saco y corbata y todo, así como le gusta andar siempre a Enrique, sino que, o sea, ustedes pueden ir, ¿verdad? Con camiseta, sin ningún problema, ¿sí? Ok. <laughs> Enrique dice, claro que sí, claro que sí. Yes. Ok, la siguiente, spoiler, sí, spoiler, si yo sé que en algún momento han utilizado esta palabra, Aníbal tiene cara de que ha usado la palabra spoiler, sí, El spoiler, se refiere a que no le arruinen la sorpresa de algo, sí, o sea, por ejemplo, si ustedes están siguiendo alguna serie, si están viendo alguna clase de película, o sea, ustedes están interesados, verdad, en la historia y quieren saber qué pasa, quieren ser como sorprendidos por aquello. Entonces, cuando alguien les hace el spoiler, a lo que se refiere es que se las arruina. Spoil, nada más, así, digamos, spoil, así como está aquí significa como arruinar o echar a perder. O sea, cuando ustedes, um, por ejemplo, arruinan la leche o dejan que la leche se arruina, se arruine, perdón, es spoiled milk, ¿sí? Leche arruinada. Entonces, spoiler es alguien que arruina, ¿verdad? Esa, esas cosas, esas sorpresas. Eh, y pues sí, es una persona que te cuente el final de algo o te estropee la sorpresa de algo. Muy bien. Aquí tenemos otras que serían como en conjunto, pues porque pues depende, ¿Verdad? A veces lo utilizamos, eh, a veces podemos decir blog, a veces podemos decir post, ¿Sí? Ustedes me imagino que ya habrán escuchado mayormente quizá del post, cuando alguien dice, hey, no, es que mi primo hizo un post aquel día en el Facebook, ¿Sí? Bastante decimos eso. Algunos pues decimos lo de publicación siempre, ¿Verdad? Que sería como lo más normal, pero... Um, si no, bueno, lo del blog puede ser como para cuestiones un poquito más académicas, o sea, podemos decir, alguien blogueó tal cosa, entonces si sí se refiere a lo mismo, cuando se hace como una clase de publicación. O también se puede referir, ¿verdad?, al estilo de sitios web que incluye, pues, contenido de interés. Contenido de interés puede ser cosa que tenga que ver con viajes, con tecnología, con música, cuestiones así y que se actualizan con, con frecuencia. Entonces, eso específicamente viene para los blogs. Y los posts pueden ser tanto ese tipo de, de publicaciones, como también los que se hacen en redes sociales. Mayormente, esto se utiliza para Facebook y para Instagram. Sí, el post. Eh, porque para Twitter, siempre decimos tuitear. Y que si no sabían, tuitear de hecho es una palabra reconocida incluso por la RAE. RAE que vamos a mencionar justo ahorita. La RAE es la Real Academia Española de la Lengua. Sí, que es como la, la que se encarga verdad, de, de decidir qué palabras son oficialmente españolas o del español y qué palabras no lo son. Por ejemplo, si ustedes dicen subite para arriba... La RAE es la que se encarga de decir, hey, eso es un error, ¿sí? Solo debes decir, sube o ve arriba, cualquier cosa así, ¿verdad? Entonces, eh, esta misma organización es la que decide qué palabras se pueden utilizar en español, aunque vengan de otro idioma, pero que se puedan usar de forma legal, por decirlo de cierta forma. Una de esas o de las más claras es marketing. O sea, si decimos marketing... Fácil, ya sabemos, ¿verdad? Que se refiere a ah, sí, los que venden. Entonces, eh, marketing es una de las que primero fue aceptada por la RAE y es un sinónimo de mercadotecnia o de mercadeo. Es realmente difícil que alguien utilice un término que no sea marketing para definir al conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. Casi siempre que nosotros hablamos acerca ¿verdad? de las personas encargadas de pues, promover la imagen de algo o tratar de vender un artículo específico, decimos, ah, los de marketing. ¿Sí? Ustedes me imagino que conocen bastante acerca de eso ya. Muy bien. Um, otro sería Community Manager. Esto es uno que no necesariamente aquí se utiliza mucho. ¿sí? Community Manager. A ver, este término designa una profesión que ya es una de las más demandadas a día de hoy y en, o sea en muchas empresas se buscan community managers los community managers son aquellos que están encargados de pues de llevar las redes sociales de una compañía. Sí, el community manager es lo que hace, se encarga de los posts, se encarga de estar como compartiendo cosas, de que la imagen de la compañía, de la empresa, esté activa todo el tiempo, ¿verdad? Es el que también se encarga de ver las tendencias, de ver como qué tipo de, de, de producto, digamos, podemos ofrecer para que llame la atención de los clientes que tenemos y para mantener incluso a los clientes que ya están. Y es el gestor o administrador de comunidades. Aquí una pequeña broma, o sea, no es comunidades de vecinos, sino de Internet ¿sí? o de medios sociales, ¿verdad? Ok, la siguiente. Sure? ¿Sí? Account Manager. También, ajá, Community Manager o Account Manager. Es decir, en nuestra empresa así se nos llama, Account el Manager. Account Manager. Ah, ok, super Lo abrevian siempre como AM. Como AM. Ok, cool. ¿Era de? Yeah, como manager. Como manager. Okay, nice. Bueno, la siguiente, bueno, y ese sería, verdad, el administrador de cuentas, que básicamente se refiere a, a lo mismo. Okay, hashtag. Sí, tan conocido, tan usado, tan mencionado. Hashtag. Es una combinación de dos palabras en inglés. El hash, que es como una almohadilla, por lo que se utiliza eso es porque es como tocable, digamos, sí, o sea, porque ustedes pueden como palparlo, ¿verdad? O pueden hacerlo táctil. Y el tag, que es una etiqueta. Etiqueta, pues se refiere, ¿verdad? Como a esa palabra específica que identifica algo, sí? Entonces, para denominar las etiquetas que los usuarios ponen en las publicaciones en Twitter, Facebook o Instagram, cualquiera de esas redes, pues es bastante común que ustedes vean, ¿verdad? Que existan hashtags. Entonces, los hashtags pueden ser una palabra que es importante o que tiene relevancia para el tema o para la imagen o la foto que yo estoy compartiendo y que lo que yo trato de hacer es comparar la verdad o hacerla que sea como eh, que se vea, pueda ver en conjunto con otras palabras de la, otras perdón imágenes de la misma índole otras publicaciones de la misma índole entonces para eso funcionan los hashtags muy bien, el trending topic es otra de las palabras que bastante se, se escucha mencionar en estos días, o solamente trending, o sea, hoy incluso ya no son los trending topics, sino que trending también, porque trending puede ser desligado de las redes, cuando ustedes dicen, no, es que esa, esa camisa está trending, es porque está de moda, o sea, ya en lugar de decir que está de moda, bastante, ¿verdad? Han empezado a decir es que está trending, o es que es el trend de hoy en día. Sí, pero Trending Topic, que fue como la primera que nos llegó, es el anglicismo estrella de Twitter. O sea, Trending Topic sirve para destacar las tendencias del momento en la red social. Y su traducción literal sería tema de tendencia. O sea, lo que está ahorita de moda, ¿verdad? O el tema de tendencia. Aquello de lo que todos están hablando, a eso se refiere el Trending Topic. Luego tenemos el hit, ¿sí? Hit, ese, ese se utiliza tanto en cuestiones de farándula como se puede utilizar en cuestiones que tienen que ver con algunos que otros deportes. Un hit significa un éxito musical o pieza famosa. En realidad un hit eh, o, significa golpe o golpear, ¿sí? O sea, porque ambas cosas pueden ser entendidas como hit. Pero en inglés se ha usado metafóricamente como un éxito comercial en expresiones como box office hit o éxito de taquilla. Sí, entonces el hit es básicamente como, o sea, todo estaba calmado, ¿verdad? Y luego apareció esta, esta canción, esta película, y causó ese impacto. Por eso mismo es que se, se le conoce como un hit, ¿sí? Y, o sea, creo que esa sería una de las que más utilizamos también en español, que decimos, ah, no, sí, esa canción es un hit total. Ok, siguiente, tip. Sí, por ahí eh, Neftalí hace rato me pidió un tip, y aquí está, ¿verdad? Tip significa pues punta, si ustedes se, se refieren como a formas, ¿verdad? Literales, tip puede significar punta, pero también en, para la forma en la que nosotros la utilizamos, los tips son claves en cantidad de, um, de artículos de difusión de blogs o redes sociales. O sea, pues eso, ¿verdad? Mayormente porque es ahí donde, donde se facilita la, el mayor, eh, digamos, volumen lo de los tips. Está muy de moda hacer listas en las que se enumeran consejos, que serían la traducción más apropiada para la utilización de tip o eh, en contexto actual, ¿verdad? O sea, un consejo básicamente es lo que significa el tip. Entonces, eh, también hay, de hecho, tres formas en las cuales ustedes pueden utilizar esta palabra. Se puede utilizar para eso, para los consejos, ¿sí? Mayormente. Eh, pues el contexto nos dejará saber a qué se refiere, ¿verdad? Porque las otras dos serían chip, como la propina. Si ustedes alguna vez han estado con algún amigo o algún familiar que venga de Estados Unidos y les pregunta eso, tan incómodo que es a veces, ¿verdad? Y aquí, ¿cuánto se deja de chip? Pues? Entonces, eso significa la propina, ¿sí? El chip. Y también, pues, chip, como les dije, que significa punta, ¿verdad? La, o sea, puede ser punta, como por ejemplo, si ustedes tienen una lanza. O, o sea, no necesariamente, pero cualquier cosa que pueda tener una clase de, de, de punta, eso puede ser un chip. Por ejemplo, los lapiceros estos de, 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 de como plumas, ¿sí? Esos tienen, tienen diferentes puntitas a veces para, para el grosor, ¿verdad? De lo que van a poder, a poder tintar. Entonces, eso podría ser una chip. Si no, también en cuestión de las, los um, aerosoles. O sea, la parte que está en, la, en el final de donde sale, ¿verdad? La, la pintura, en, en cuestión mayormente de la pintura, a eso se le llama tip, ¿sí? A esas cositas blancas al final, porque serían como la puntita ¿verdad? Que marca dónde va, va a salir eh, la pintura específicamente. Ok, siguiente, el test. Tan sencillo como decir que es una prueba, la palabra test se empezó a utilizar en, a instalar, más bien, en escuelas y universidades españolas para denominar un tipo de prueba que tenía variedad posible de respuestas. Ese era el principio, la, un, la única forma que tenía, ¿verdad?, el test. Ya hoy en día, casi que para todo, utilizamos la palabra test. O sea, yo incluso para la prueba del COVID, yo digo el COVID test. O sea, no necesariamente la prueba del COVID. ¿sí? Y pues, como es una palabra común... La mayoría de personas me entienden. Eh, a mí, a cada rato, me pasa. Hágase, hágase constar que yo digo algunas cosas en inglés y que son, o sea, ajá, ¿verdad? Extraños, digamos. Pero, pues sí, en mi casa me entienden siempre. Afuera, a veces sí me ven raro. Este, pero, test sería, ¿verdad? Eso, la interpretación de prueba, una prueba. Siguiente, cool. Sí, una de las palabras que también uso bastante y que creo que. Son, eh, o es más bien una de las más comunes cool se refiere coloquialmente a cosas perdón se refiere coloquialmente a cosas cool sí las que podemos llamar de esa forma pero las utilizamos de una manera que hace parecer una palabra sofisticada o sea cool mayormente se utiliza para hablar de verdad de cosas que nos parecen interesantes geniales o pues sofisticadas luego está hipster que es otra de las palabras que se utiliza hoy en día bastante. Todo un nuevo movimiento social que aglutina moda, música, cine, etc. Está muy relacionado con inquietudes culturales y gustos e intereses asociados a lo vintage, o sea, como el, es otra palabra, ¿verdad? Vintage eh, e indie, sí. Entonces, vintage puede ser como más estilo clásico, estilo, o sea, pasadito de moda, y lo indie... Pues se refiere verdad al tipo como de vestuario o de cultura, de forma de comportarse de las personas más como de fuera de las ciudades. Um, lo bohemio, que esa sí es una palabra ya más en español, alternativo y lo independiente. Entonces, cuando hablamos de las cosas hipster, podrían ser cosas que no necesariamente siguen verdad el resto de las tendencias o las reglas sociales. Aunque ya hoy en día, pues los hipsters están como que por todos lados, así que también ya siguen de cierta forma una tendencia. Ok, luego ya las últimas tenemos light, sí, que es una de las que de las que más vemos también. Light quiere decir ligero. Entonces, si ustedes ven eh, que hay yogures light, son ligeros, o sea que no tienen tanto. Eh, como tanto peso nutricional, si no tienen tanto azúcar, no tienen tantos nutrientes, por eso mismo son light. Y pues significa ligero y la publicidad lo ha usado, lo ha usado como una metáfora, o sea, no significa que es como eh, literario, ¿verdad? En la traducción. Luego está sandwich, siempre puedes usar bocadillo, bocata o emparedado como alternativa en castellano, pero jamás podrás dejar de asociar un pan eh, con jamón y queso. Como sandwich. Sería como la forma más común que siempre tenemos para hablar de ello, ¿verdad? Casi nadie dice pan. O sea, sí lo decimos, pero um, quizás no de forma correcta, porque nos referimos como pan con pollo casi que a todo pan que lleve pollo. Y la última. Esas son las últimas tres. Sí, aquí están en conjunto. Sería spam, newsletter y mail. Correo electrónico. Casi nadie dice correo electrónico hoy en día. O sea,. Ya nadie, ¿verdad? Somos vagos y acortamos a mail o email, ¿sí? Cualquiera de estas dos. Email, por si no saben, significa electronic mail, ¿sí? Ese email es por electronic mail y pues mail significa correo. Entonces, ya ahí viene, ¿verdad? Correo electrónico, email o solamente mail. Al igual que casi nadie usa boletín, o sea, para decir el newsletter, o sea, quizás sí, quizás no. En, nuestras, en nuestra sociedad, quizás... Todavía no tanto, ¿verdad? Se utiliza en newsletter, pero poco a poco se está también eh, ganando un poco de, de terreno. Ok, y también cuando te llega un email que te dicen, o sea, revisa el spam por si acaso. No sé si a ustedes ya les han dicho las personas de corporativo eso. Casi siempre, o a mí siempre me dicen, cuando, bueno, de hecho, siempre que me mandan la información de los, de los grupos que voy a tener, me caen en spam. Entonces, si el spam básicamente significa, o sea, que es un correo no deseado, algo que no que no queríamos, ¿verdad? Y, o sea, es ahí donde tenemos entonces algunas de las palabras que utilizamos Eso. bastante en español, ¿sí? Y las famosas cookies. Ah, también, las galletas, ajá. O oh, los cookies, Oh, perdón, 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 los cookies. Ah, cookies, no? pero de. de ajá, los de, los, de, los de Internet, sí, los de Internet, que son componentes. O sea, básicamente a eso se refiere, son componentes. Una vez vi un video explicando eso, pero ya no tenemos tiempo para hablar de eso. Eh, bueno, básicamente entonces ese es el final del curso, ¿sí? Hasta ahora, como les dije, han hecho un muy buen trabajo de, desde mi perspectiva y pues espero que continúen, sí, la mayoría de ustedes, y pues que sigan adelante, ¿verdad? Aprendiendo. Yo en lo que ustedes necesiten y pueda yo colaborarles, pues ahí voy a estar. Y pues nada, ha sido un gusto conocerlos, sí, cuídense mucho. Um, allá al rato me escriben ¿no? para que veamos cuándo este, van a pasar por aquí cerca con el camión. <risa> <risa> ok, thank you guys very much. Nadie te dijo que no me en camiones, bro. Mande. Thank you very much. Gracias. Nadie te dijo que nadie en el camión. Hasta hoy encendí, hasta hoy me di cuenta, de hecho, porque Jorge dijo ahí que era el community manager, el account manager. Él. Hasta hoy supe, dije, estos son, son de los meros meros. Todos, todos estamos en eso. Qué pero genial. es un gusto y gracias, de verdad, por, por la paciencia, pues, y creo que algo hemos sacado no. provechoso de todo esto. Espero que así sea, espero que les haya servido. Ya, Mejor pero... diles que te manden la caja de corona. Vaya, de una vez sí, ya les voy a mandar la dirección. Ah. Ahí me la, me la pasan a dejar. sin no problema. <laughs> ok, chicos. Muchas gracias. Entonces, buena noche. Nos vemos. A la próxima. Gracias, gracias. Bye, guys. Yes, um...